agradecerle también a la brigada de nosotros, que le va a incluir también a echar el brazo fuerte para que los trabajos puedan hacerse en el menor tiempo posible. Agradecerle también a Israel Hernández, que hoy viene con el gobernador de ustedes, pero también representando al gobernador del estado, el ministro de la Junta. Agradecerle a Martín Cobos Villalobos, mi amigo, que también es el presidente de la COBUDEP aquí en el estado. Agradecer a los funcionarios que hoy me acompañaron para prácticamente iniciar los trabajos de darle una nueva imagen a estos domos, históricos domos de la colonia Cecilio. Primeramente, pues decirles que yo estoy muy contento porque si bien se van a pintar estos domos, también estaremos recorriendo algunas casetas de policía en la ciudad, buscando darles la rehabilitación y también una nueva imagen también para que nuestra ciudad se ve limpia, se ve bien pintada. Vamos a recorrer también de este lado la concha acústica y algunos espacios más, esperando que el tiempo y la estancia en la que ustedes van a estar en el día de hoy y en el día de mañana nos alcance para poder rehabilitar la mayor espacios posibles que podamos pintar en este lugar. Agradecerles su disponibilidad, créanme que el trabajo que ustedes hacen, quienes conforman tanto la brigada de Carrillo Puerto, que todos los días están encargados de esa imagen urbana en las avenidas, están encargados también de que donde nos soliciten que hay que limpiar algún espacio, rápidamente nuestra brigada de manera inmediata está haciendo lo propio, y esto nace por el proyecto que ustedes traen, por el inicio del gobernador, porque ustedes, cuando ustedes empiezan a venir a Felipe Carrillo Puerto desde el inicio de mi administración, esto me motivó también, y de esa manera conformamos también nuestra brigada para poder seguir haciendo el trabajo que ustedes sinceramente estuvieron haciendo en Felipe Carrillo Puerto. La verdad que valoro mucho que hoy estén aquí, yo espero que pongan todo su tiempo, toda su disponibilidad para que esto se haga lo más pronto posible, que ahorremos toda la pintura posible, porque sí son muchos espacios los que tenemos en Carrillo Puerto y hoy vamos a tratar de avanzar. Pedirle también a mi brigada que nos ayuden con este trabajo, que se incluyan también en este domo a poder pintar, como ustedes ya saben, los que quieran acompañarnos a las demás casetas también con la coordinación de Manuel, lo vamos a estar haciendo. Quiero decirles que la intención de iniciar con esto, si bien es pintar y darle una nueva imagen a Felipe Carrillo Puerto, es también demostrarle a los ciudadanos que el gobierno municipal y el gobierno del estado trabajamos en conjunto. Es mostrarle a los ciudadanos también que si hacemos las cosas con emoción, con ganas, las cosas nos van a salir bien. Hoy Felipe Carrillo Puerto es un lugar que goza de una nueva imagen. Ayer estuvimos recorriendo en la noche, no solamente los arbolitos, tres arbolitos, una entrada de Chetumal, una entrada de Cancún y uno que pusimos en el parque para que la gente conviva en armonía en estas fechas, pero también recorrimos las dos glorietas que tenemos, dos glorietas históricas que tenemos en el lugar, pero que hoy le hemos dado un nuevo toque, una nueva imagen, respetando también la parte histórica que cada una de ellas representa. Y así en cada colonia tenemos ya un nuevo domo, ya los ciudadanos en Felipe Carrillo Puerto ya tienen espacios y áreas deportivas donde puedan estar, donde puedan hacer una convivencia familiar. Por eso la importancia de esta mañana de iniciar con todos este trabajo, con las brigadas comprometido contigo y las brigadas de gobernar para servir, yo sé que vamos a hacer y vamos a tener al final un excelente resultado. Si hubiera la necesidad de tener que quedarse, saben que cuentan con el espacio para que puedan presentar. La necesidad de los alimentos también vamos a cubrir esa parte para que ustedes no queden desprotegidos, así como para la brigada de nosotros, esperando que esto pues sea en beneficio de todos quienes vivimos y disfrutamos de esta bonita tierra que es Felipe Carrillo Puerto. Aprovecho el momento también, hoy que estamos en el segundo día del mes más esperado del año, del mes más bonito, de desearles una feliz Navidad, de desearles que cuando les toquen sus vacaciones pues disfruten mucho también de sus familias, que sea un final de año muy bueno, ¿sí? Que iniciemos el siguiente año con mucho trabajo, porque eso es importante. Mientras haya trabajo siempre va a haber prosperidad en nuestra economía. Adelante jóvenes y buenos días a todos.